precio está de 250 yenes. 250 yenes. Guaraní, vamos a ver. Repulento. El precio de guaraní, pero como aquí no se consigue, se consigue caro todos los ingredientes, entonces tenemos que vender también un poco caro. Sí, por supuesto. ¿Y el almidón es? El almidón es de Tailandia, de siempre Tailandia. Que conseguimos de Tailandia. ¿El queso? El queso es también acá de Japón. Ah, sí, sí. Internacional, entonces. Internacional. Gracias. ¿Y qué tal? ¿La gente le gusta nuestra gastronomía? Sí, bastante, le gusta bastante porque es un sabor diferente, ¿no? Para ellos. Sí. Entonces le pedimos al director que nos ponga más al apacho, que nos ponga más, más naturaleza, más flores, ¿no? Exactamente. Tiene muy lindos documentales, muy también sobre los temas netamente culturales y también sobre temas históricos y sociales, de compromiso social, muy interesante. El que compra una empanada, le damos un pedazo de sopa. Interesante, ¿eh? A comprar aquí en esta tienda paraguaya hoy en Chiva, que es día de fiesta, Festival Viva Paraguay. ¿Siempre tienen chicharrón? Siempre tenemos chicharrón también. Toda la comida paraguaya siempre presentamos, siempre tenemos. Se puede comer estas delicias en Yuki Restaurante, en Japón, en Chiva. Gracias. Gracias. Chapu, pojahuilet. Pepe, deja un pedido de Pepe. La donde están y están de padre. A ver, que escuchame, FM, acaso, ley por ahí freído y que todo el mundo dice, en el YouTube, MS, se mueve la lleva. Estamos con Hernán Miranda, a quien queremos pedir que nos dé una leve introducción sobre la forma en que vino a Japón, porque de hablar de su currículum no terminaríamos el día de hoy. Hernán. Gracias, Carlos. Es un gusto para mí estar en contacto con ustedes. Especialmente gracias por la invitación, por compartir las fiestas patronales, las fiestas patrias de Paraguay. Se da esta oportunidad de venir a Tokio por primera vez a poner mi pintura. Estoy en Asia hace bastante tiempo. Estoy trabajando con Corea del Sur hace 14 años, con China hace 4 años. Una materia pendiente, asignatura pendiente para mí era estar en Japón. Y gracias a la invitación de la Embajada Paraguaya y el Instituto Cervantes pude estar acá en esta posición. A veces las frutas son un mero elemento de que uno se basa para lograr los efectos, ya sea de luz, de composición. En algunos casos son frutas muy especiales. En este caso es solamente jugar con la composición, la dinámica de la composición, jugar con los elementos de lo orgánico, lo inorgánico, más elementos que tengan que ver. Trato de que haya armonía en los colores de los elementos, trato de que haya una atmósfera dentro del cuadro. Esta pintura, este desnudo, es de la serie Virrealismo. Enfocamos también la parte de figura humana de desnudo. En especial esta pintura es parte de un grupo de obras que debo presentar para Londres. Estamos preparando para Londres un homenaje a Lucy Freud. La idea es pintar diferentes, la idea de esta serie es presentar diferentes desnudos, diferentes figuras humanas de diferentes razas y culturas. Con los elementos folclóricos nuestros. El encaje es muy importante. El encaje no cumple solamente un rol folclórico en la composición. No me interesa mucho el aspecto visual dentro de la composición. Produce mucha excitación visual, pero al mismo tiempo yo trabajo con efectos y aspectos visuales, de una forma de que la gente se comunique más con la obra. En mi pintura no hay elementos muy pomposos, hay elementos cotidianos, casi vulgares, de manera que cada artista se sienta fácilmente, que haya una comunicación fácilmente de relación entre el espectador y la obra. Aquí era una gran sorpresa para el doctor Pinto como broche de oro en Ecocultura Final. Y Nelson nos canta. Ejecuta feliz cumpleaños. El micrófono para el arpa. Ejecuta guitarra, estuvo en nuestro país, es un buen ganador, el segundo premio del cuarto premio del concurso de arpa.
en Japón. ¿Su profesor? Mi profesor, Marcelo Rojas. Su profesor es Marcelo Rojas. Un saludo para Marcelo. Muchas saludos, Marcelo Rojas. Y su familia. Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria. El octavo arte les da la palabra. Un proyecto de Grants, The Energies y Eco TV Comunitaria.